YouTube, you already know, Jorge Ruiz aquí, el negro que te lo hace lo curo, and today I have the privilege to have Favo in the motherfucking building. Bueno, dímelo, negro, que hay, what's good. So, vamos a hablar primero, ¿de dónde sale Favo? And just letting you know, we're gonna go with the English and Spanish, everything together, so that, you know, listen, this is a whole story, so I'm gonna try to, like, you know, break it up. Oh, listen, no, if you wanna go with the long story, that's totally fine. Favo empezó de favorito. Okay. Eso fue cuando yo mudé de Puerto Rico a los 16. So, left PR, moved to Brooklyn. I was living in Brooklyn for a while, and Moreno fue que me puso mi favorito. Really? Esa es la locura del caso. So, ¿por qué favorito? Honestamente, yo en clase yo me ponía a escribir y el chamaquito me vio escribiendo. Yo, you do music. So, I mean, I just write, you know. No estaba pendiente a la clase y lo que estaba pendiente escribiendo. Let me hear some shit, and they put me on the spot. The whole classroom, they just wanted to hear me, so I just started freestyling off that. And he was like, yo, that's dope, you should come to my studio, little, you know, house studio and stuff like that. He was like, what's your artist name? I was like, what is that? I never had an artist name. My nombre mío es Frenden. So I was like, yo, honestly, you don't tengo un nombre. He was like, favorito. I was like, I like that. Y se quedó favorito un tiempo. Empezó a hacer música con el sobrino mío. Pasó el tiempo y como que se fue como que cortando. Y se quedó Favo. So, por mucho tiempo era Favo el favorito, pero ahora invito es Favo. F-A-V-O. Favo. Yeah. Ahora Favo, y me acabaste de hablar de Puerto Rico and living in Puerto Rico. What was that lifestyle? Like, how long were you there? Beautiful, man. I was born and raised out there, Manatí, Puerto Rico. Mi padre, mi madre, mi hermano, y tú sabes, estuve viviendo con ellos hasta los 14 años que mi padre y mi madre se divorciaron. Mi papá se vino para Brooklyn, mi mamá se quedó allá. So, era un poquito rough, you know, it was a little rough, you know, un poquito duro, pero como te digo, hay mucho de que puedo hablar y decirte, pero no me gustaría meterme en eso porque eso es otra vibra, otro me pongo como que medio sentimental y okay. Tú me entiendes, pero nada, me mudé para Brooklyn y tú sabes, mami falleció y cuando mi mami partió fue que yo, no sé, entró como una luz, como que tengo que seguir la música, esto es lo que tengo. Ok, y eso va perfectamente en la próxima pregunta. ¿Qué fue del fallecer de tu mamá que te dijo, música es el escape mío, música es la...? Yo creciendo, yo crecí en la iglesia, yo cantaba en la iglesia, y mi mamá era la que siempre me motivaba a cantar, y ella era la que cantaba también. Música siempre estuvo en la familia, mi papá es conguero, canta también, okay. So, yo honestamente cogí cositas de aquí, cositas de allá, y nunca pensé que yo iba a tomar esto como una carrera y cogerlo serio. Esto es lo que yo tengo, ¿tú me entiendes? Y yo, fue de la noche a la mañana, yo dije, no, esto es lo que... Tengo mucha gente apoyándome, tengo mucha gente diciéndome, Favo, tienes talento, vamos a meter mano. Cuando tú tienes esa vibra positiva al lado tuyo, es como que te cambia la mente, como que estás alrededor de tanta vibra positiva que como que, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que va a pasar, ok, vamos allá. Soy yo como que, no sé, pues, me envolví en la música y estoy puesto para esto. ¿Y cuál es la transición de estar cantando en iglesia a decir, like, llegas a Brooklyn y te metes en un closet, en un sound studio? Todo empezó en un closet. Todo empezó en un closet. Y so, ahora estamos en un label, gracias a Dios, ¿sabes? Trabajando poco a poco. De verdad que, when they say you gotta start from the bottom up, That's facts, you know, yo empecé de nada. Y todavía, como te digo, es todo un proceso. Ahora invito, no estoy donde quiero estar, pero para eso tengo un equipo de trabajo súper duro, apoyándome y están como que pendientes de mí en esa como que, Favo, este año es este año, vamos a meter mano, que mañana nunca está prometido, ¿tú me entiendes? Facts, for real. So, I mean, estamos para esto. Ok, so, háblame ahora de la experiencia de ser filmado con Global Empire Music, ¿correcto? Global Empire, sí, hace como 2 años que estoy con ellos. Honestamente, está sub alta y está sub baja, ¿tú me entiendes? Como te digo, todo fue bien,
bien rápido. Todo se dio rápido. Salí con un tema que se llamaba Blanco, que es un remix de Panda, con dos artistas de la compañía, Chad B y Casio. Y entonces yo tenía una relación ya con la compañía porque el panita mío, que se llama, que es el productor de mi EP, de mi álbum, de toda la música que tengo ahora mismo, se llama Clutch. Él es muy, muy amigo de mi manager, Destino. So, ya esa relación estaba ahí. Antes de que él estaba firmado con Globo, ya esa relación estaba ahí. Y entonces, pues nada, fui al estudio y, ¿sabes?, enseñándome, tú sabes, lo que tenía y todo eso. Y empezamos a trabajar una pista. Empezamos una pista, escribí algo y boom, la primera canción. Cuando el CEO escuchó la canción, me dijo, yo, vamos a sentarnos, podemos hablar algo. Y bueno, llevo 2 años. Bueno, yo no estoy pensando quedarme ahí para siempre, ¿tú me entiendes? No, claro, no, claro que no. Expandir y hacer lo que uno quiera hacer, pero una bendición, una bendición. So, hablate ahora de Blanco. Y la Blanco y la Disco son, creo que una de las dos canciones que tienes afuera, que tienen más de 30,000 de este views. Gracias a Dios. ¿Cómo se siente ver ese producto? Como te digo, es el proceso, mano, es el proceso. Antes eran 1,000 views, antes era, tú sabes, par de views, ahora está subiendo poco a poco. Y eso, como te digo, eso es los fans. Eso es todo gracias a los fans, a la gente que se ponen a escuchar mi música y verdaderamente le gustan mi flow, le gustan el sonido. So, a mí, yo estoy esperando los 100,000, 500,000, claro que millones sí, y los millones. So, ahora, vamos a hablar de tu EP. ¿Cuál canción de tu EP crees que va a sobrepasar los 30? Oye, yo no sé ni cómo explicarte lo del EP, porque el EP tiene tanta diversidad. Cada canción es diferente. O sea, cuando tú escuchas la primera canción y escuchas la cuarta, dices, coño, pero ese es el mismo, ese eres tú completamente en la canción. Porque yo quise hacer, Universal vino de la nada. El EP no estaba llamado Universal. Okay. Era otro nombre, no sé ni lo que era. Entonces me puse a escuchar bien la música y dije, contra. La primera canción es como un reggae, como tú sabes, para la discoteca y todo eso. La segunda es un trap. El tercero es un reggaeton comercial. Cuarto es un trap más lento. Y la quinta canción es un reggaeton comercial también. So, you're gonna hear different vibes and different sounds from me. Because I didn't want to consider myself just a hip hop or trap or as a reggaeton artist. I just make music. So I just thought of Universal, como que. Hay que vino Universal. A mí me gusta cuando todo fluye, ¿cómo te digo? Sin esforzar. Ok. Todo sale de un pensamiento. Perfecto. Ahora, so, vamos a hablar un poquito más en detalle de cada tema, ¿verdad? Right? So, tiene 5 temas, Hasta el Suelo, no Hace Caso, Me Cuesta Mucho, Encerrados, en Damn Girl. So, vamos a hablar, háblame Hasta el Suelo. ¿Qué es Hasta el Suelo? Hasta el Suelo, bueno, Hasta el Suelo, yo quise, bueno, el productor Clutch y yo, queríamos hacer un reggae. Queríamos hacer un reggae y entonces nos sentamos y estábamos pensando todos los hits que tuvieron en reggae. Cogimos como 3 canciones y en pista, ¿sabes? 3 canciones grandes de reggae y convertimos una pista. Y de ahí surgió Hasta el Suelo. Pero esa canción Hasta el Suelo yo la tenía escrita hace como 3 o 4 años atrás. Wow. I mean, I had to fix a little bit from it, but it's a dope trap. Okay. No Hace Caso. No Hace Caso, esa es una experiencia vivida. Vivida. Vivida, esa es, tú sabes, that independent woman that, you know, she just about her thing, you know, she don't care what anybody gotta say, you feel me? She just do her thing, tú sabes, que ella está en otro nivel. Si tú no trajiste lo que tú tienes, tú sabes, tú no traes eso a la mesa, it's over. It's over. You're dead. Okay, perfecto. Me Cuesta Mucho. Me Cuesta Mucho, ahí me fui más comercial, ahí me fui más limpio. Me Cuesta Mucho, como te digo, también es como una experiencia viva. Ahí estaba pasando por una situación y se basa en que no me puedo deshacer de esa mujer, de mi sistema, de mi mente, de mi corazón, no puedo deshacer porque me cuesta mucho alejarme de ella, ¿tú me entiendes? So, me estoy dando cuenta que estás poniendo mucho de tu vida personal en la música. ¿Hasta qué punto es que llega a eso? Honestamente,
yo me siento en el estudio y escucho una pista y trato de, yo no sé cómo explicarlo bien, pero esforzar a escribir y no fluye como cuando me entra una barra o me entra una idea y de esa idea fluyen melodías, porque yo empiezo por melodía. Me trato de conectar con la pista sin palabras, ¿sabes? Más que... Más con mensaje. Ni mensaje, es más como like mumbling melodies and just trying to vibe out with the beat. Y de ahí consigo el flow y después que empiezo a escribir, a sentir la pista más para desahogarme más en la pista, ¿sabes? A mí me, cuando se trata de escribir, yo no escribo y ya se acabó el show. A mí me gusta coger mi tiempo porque me encanta crear una historia. Perfecto. Cerramos con la segunda dos. So, la segunda dos yo lo vi encerrado. Personalmente, I think it's okay. Comparado con la que viene atrás, right? So, habla un poquito de encerrado. Encerrado. Bueno, como te dije, es un trap más lento, bien sensual. No puedo hablar mucho sobre encerrado, pero como te digo, el tema está duro, la letra, como te digo, es self-explanatory when you hear the track. Yo estoy claro que es self-explanatory. So, ahora por último, Damn Girl. So, cuando yo vi Damn Girl, primeramente lo vi con un video que subiste en Instagram. Mm-hmm. And from the jump, I was like, This is a vibe, right? It's a vibe. Y ahora it's exactly. I like that you said it's a vibe. It's exactly what it is. Y ahora me acabaste de enseñar el video. Y en ese momento, cuando yo vi la canción, pensé que era otra canción totalmente diferente. That's crazy. Y creo que también da la diversidad de cómo el hook y la canción entera te puede llevar a dos puntos diferentes. Exacto. So, con esa me fui diferente, bueno, con esa... Como también, tú sabes, viví las experiencias acá en Nueva York, porque sí, estoy acá hace como 11 años. Plus, me fui más bilingüe. Okay. So, tiene partes en inglés, partes en español, pero este tema es bien especial para mí, porque cuando lo escribí, el primo mío en Puerto Rico, la idea surgió, bueno, ¿cómo te digo? Yo vine con la idea, pero surgió que él estaba súper enamorado de esta tipa, ¿verdad? Y me decía, primo, quiero que me escribas una canción porque se la quiero dedicar, mano. Escribe una canción porque yo quiero que tú te pongas en mi zapato y escribes. Y muchas de las canciones que ella escribe son panas míos que se acercan y me dicen, yo estoy pasando por X, Y, Z, escríbeme algo. Yo me motivo y empiezo a escribir. Damn Girl is a song that I say, esa se va a meter, y si no se mete, la voy a meter a la mala. A la mala. A la mala, se va a entrar esa. A la mala. Ahora, so, es el EP Pack. ¿Cuándo sale el EP Pack? El EP sale febrero 20. Febrero 20. Febrero 20. Estamos planeando quizás salir con el video el mismo día, pero febrero 20 es la fecha. Más o menos. ¿Y en qué redes sociales te pueden encontrar? ¿Dónde la gente, bueno, puede decir, oye, aquí voy a encontrar a Favo? Bueno, yo estoy bien mucho en Instagram, Artificial Favo, pero el EP va a estar en toda plataforma. Toda plataforma. Ahora, por último, ¿qué se encuentra en el iPad de Favo caminando en la calle en un día soleado? ¿Soleado? Soleado. Summer vibe. Ya, depende de dónde voy. Va para la playa, ¿quién te está yendo? Para la playa. Ozuna. Ozuna, te volvarás. Ozuna. Ay, háblame un día. Si voy para el gym, voy a poner Ñengo porque quiero activarme. Voy a poner Ñengo. Voy a poner Ñengo. Háblame de un día lluvioso. Ahí vamos a tener que irnos con Zion y Leno. Zion y Leno. Dependiendo si estoy con la gata, ¿viste? Ok. Bajamos las luces, un poquito de Zion. Bueno, mi gente, esto fue Favo aquí en Plug. So you already know, you are not plugged in with Favo. ¿Qué más? ¿No tienes algo que decir? Bueno, mi gente, ya tú sabes, FAVO en la casa, ando con Negro.
me siguen en @officialfavo. Sabes la que hay, estamos activos. Esto es un proceso largo, pero estamos aquí hasta que Dios decida. Para que lo sepa. Favo. Gracias por tenerme aquí. No, oye, el placer siempre es mío. Y ya tú sabes, la plataforma está aquí. Estamos aquí siempre para ayudarnos y seguir progresando. You're not playing the video. Dímelo, mi gente, FAVO en la casa. Acabo de tener un interview con Negro al Oscuro TV. Oye, you're now officially plugged into FAVO. Dímelo, baby, ¿qué pasó?